Párenle bolas fieras, bienvenidos a el primer video de este año. Lo que tengo en mis manos es la nueva Mars Mars. Mars, que en inglés traduce Marte, y me imagino que le pusieron ese nombre porque parece un rocket, parece una nave espacial esta máquina, y de verdad que es una nave completa. Así que pónganse cómodos al finalizar este video. Al finalizar este video les voy a enseñar qué características tiene esta máquina. Voy a hacer una pequeña comparación con otra máquina tipo pen, porque esto no es una direct drive como las máquinas pues que he venido compartiéndoles pues últimamente a manera de reviews. Así que mil gracias por estar aquí, muchachos. Toda la buena energía para este año que está empezando. Me escuchan un poco como ronca la voz porque desde ayer estaba así como con una maluquera súper fea, gripa, catarro, como le digan ustedes en su país a eso, me empezó ayer. Esta mañana me desperté con bastante malestar, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor en los huesos del cuerpo, pues no quería hacer nada, pero dije no. El inicio del año no me puede coger así. Me despeluqué pues, me tomé un agua caliente con miel, limón, un medicamento de esos antigripales, y dije vamos a meterle duro porque no me puedo dejar achicopalar pues por una gripa, y menos empezando el año. Así que aquí estamos, señores, mil gracias por estar aquí. La información de hoy les va a caer como anillo al dedo. La información que les voy a compartir el día de hoy, así con un poquito de voz ronca y todo, les va a ser de gran ayuda. Así que suscríbanse y hablamos ahorita después de que vean el video donde probé esta belleza. ¡Ruhan! Con esta voz sí puedo decir ¡Ruhan! ¡Ruhan! Mars Mars, esto es lo que vamos a ver hoy. Peace. Y peace out, no, peace. Y nos vemos enseguida. ¡Ruhan!
Thank you.
Espero que se hayan disfrutado bastante el video, que les haya gustado el resultado final del tatuaje. Los que son bien bien observadores se pudieron dar cuenta que más o menos a la mitad del tatuaje cambié de máquina, paré de usar la Mouse Mars a mitad del tatuaje. Y ahora les voy a explicar por qué durante la comparación que voy a hacer. Hoy voy a hacer una pequeña comparación con esta pen de Cheyenne, que está desbaratada. Era una pen que usé hace un par de años, pues, pero me gusta tenerla ahí para ejemplos como esto, que funciona muy bien. Entonces les voy a explicar el por qué paré como a mitad del tatuaje de usar esta máquina, pasé a la Thunder que uso normalmente, y vamos a hacer un par de comparaciones. Entonces suscríbanse, activen las notificaciones, pónganse cómodos y sobre todo presten bastante atención, porque como les decía al inicio del video, esto les va a servir muchísimo. Esta información que les voy a compartir ahora les va a servir bastante. Voy a hacer la explicación voz en off, es decir, solo voy a estar enfocando las cámaras, la cámara solo va a estar enfocando las máquinas, y yo les voy a estar hablando ahí en el fondo sobre todo lo que tengo que contarles sobre esta belleza que está por aquí. Pónganse cómodos, señores, y rujan. Ok, entonces, esta es la caja en la que viene la máquina. La caja está súper chévere, de verdad que a mí me gusta cuando se toman el tiempo de prestarle atención a los detalles como de empaque y todo esto. De verdad que está súper, súper, súper chévere. Así es como viene. Quitamos este foam que viene por aquí de protección. Entonces trae dos O-rings, dos anillos de caucho y dos resortes para cambio en el evento, pues, en que se necesiten. Por aquí trae su RCA, que algunas de las marcas líderes del mercado no traen RCA. Esta máquina trae incluido el cable RCA, porque esa es la conexión que trae ella. Ella trae una conexión. Wow, moví la cámara por ahí un poquitín, pero déjenme, eso no nos para, pues, eso no nos va a evitar que sigamos con nuestro review. Entonces, esta es la máquina como tal. Les hablaba que trae una conexión de RCA, esa es la conexión que trae, e incluye el cable. Esa es la conexión que trae la máquina. La máquina trae un stroke de 3.5, ese es el stroke que trae la máquina. Yo la recomiendo mucho, mucho para sombrear sobre todo. El peso es de 178.5 gramos, 178 gramos es bastante pesada. El precio de esta máquina, ¿cuál es? Ustedes lo van a averiguar dándole clic a los links que tengo en la descripción de este video por aquí abajo, donde tengo el listado de todas las máquinas y productos que yo recomiendo. Ahí ustedes van a averiguar cuál es el precio de esta bebé. Les decía hace un momento antes en el video que les iba a contar por qué paré a la mitad del proceso con esta máquina, y fue
única y exclusivamente debido al peso. ¿Por qué? Porque 178.5 gramos es bastante pesada para lo que yo estoy acostumbrado y para muchas horas de trabajo. De hecho, yo en el momento en que cambié esta máquina el día de hoy, fue alrededor de a la sexta hora más o menos, en la hora número 5, número 6, porque ya la muñeca estaba bastante cansada, y entonces por eso decidí volver a la Cheyenne, que es 137 gramos aproximadamente. Entonces esa fue la única razón por la cual la cambié. De resto, la máquina trabaja súper chévere. Les decía que no es una direct drive, ¿por qué? Porque no está conectado el cartucho a una barra que va directamente conectada a el motor. En este caso, esta máquina lo que trae es un disco excéntrico. Ese es el mecanismo que trae esta máquina, es un disco excéntrico. Y les decía que iba a hacer una comparación con otra máquina, que es esta Cheyenne Pen que está por acá, que es exactamente el mismo mecanismo y que, al igual que esta Mars, es de 3.5 milímetros el stroke. Este es básicamente el mismo mecanismo, un disco excéntrico. Ahora, ¿cómo funcionan los discos excéntricos? ¿Cuál es la diferencia en el funcionamiento con una direct drive? Las direct drive mueven el cartucho pues directamente desde el motor, y el movimiento, se los voy a explicar con otra máquina, denme un segundo. Entonces, esto vendría siendo una direct drive. Aquí el bastidor o la barra va conectada directamente a un cam o una excéntrica, que es esto que está por acá, y eso obviamente está conectado directamente al motor. Entonces, básicamente, directamente desde el motor se está haciendo que el cartucho baje y suba. Este tipo de mecanismo no es así. Este tipo de mecanismo lo que usa es un disco excéntrico. Y aquí atrásito tiene una pieza que tiene un corte en diagonal. ¿Para qué? Para que cuando el motor gira, la pieza gire, el motor excéntrico gire de un lado hacia arriba y hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta, perdón que estoy un poquito fatigado por lo que les decía, que tengo un poquito de catarro, pero la información es lo importante aquí. Entonces, el disco está en diagonal, ustedes lo pueden ver ahí por esta pieza que está aquí atrás, esta pieza metálica que está aquí atrás, tiene un corte en diagonal. ¿Para qué? Para que al girar la aguja, cuando hace contacto con la barra que está adentro, que en este caso es esta barrita que está acá en esta esquina, en el caso de la Cheyenne, ustedes la pueden ver aquí fácilmente. Y entonces, cuando el disco excéntrico toca la barra y sube y baja, obviamente hace que el cartucho suba y baje también. Entonces, ahí está la diferencia con una direct drive. Entonces, ¿por qué a mí personalmente me gustan más las direct drive? ¿Por qué? Porque yo tengo bastante control en la muñeca, yo tengo bastante control en mi mano. Sin embargo, este tipo de mecanismo ayuda para que la máquina le haga resistencia sería como una contrarresistencia. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando la máquina empuja la aguja contra la piel genera una resistencia que hace que se devuelva la aguja. Este tipo de mecanismos ayuda para que la máquina le genere una contrarresistencia e impulse más la aguja de nuevo hacia adentro. Déjenme tomar un poquitico de aire. El catarro, señores, el catarro, pero a mí no me para nadie. Entonces, este tipo de máquinas es súper recomendado para personas que prefieren que la máquina les ayude un poco con la inyección de la tinta, que no tienen pues como un control muy bueno o demasiado pues como controlado de la muñeca y de la presión que tienen que ejercer a la piel. Entonces, a mí personalmente me gustan más las direct drive porque el golpe es seco. Sin embargo, los artistas que hacen color utilizan mucho este tipo de mecanismos, y dependiendo pues como de los fabricantes también prefieren unos mecanismos que otros.
Por ejemplo, FK Irons tiene en su grupo de sponsors, de artistas a los que patrocinan, en su mayoría son artistas que hacen color, porque la mayoría de las máquinas de FK Iron trabajan con ese mecanismo de GIF, que es como una resistencia. Y al contrario, por ejemplo, las máquinas de Bishop, casi ninguna, o de hecho yo creería que ninguna, tiene ese mecanismo de GIF, de resistencia adentro. Todas, la mayoría de las Bishop son directs. Entonces, ahí está pues como esa pequeña diferencia con las demás máquinas. Entonces, se los voy a explicar ahora con esta otra máquina, que es del grupo de las MAST. Esto es una MAST que es de una familia pues de máquinas que está fabricada por Dragonhawk. Y esto es otra MAST. Esta es la MAST Tour Pro y esta es la MAST Mars. Entonces, la MAST Tour Pro es una Direct. ¿Por qué? Porque el bastidor está añadido directamente al motor, y el giro del motor, de la excéntrica del motor, es el que hace que la barra empuje la aguja. Y como se los enseñaba hace un momento aquí, en la MAST Mars, lo que hace que la aguja baje es este disco que está por acá. Aquí ustedes pueden ver la diferencia claramente entre los dos tipos de mecanismo. Entonces, si ustedes están pensando en hacer bastante color, les recomiendo mucho esta máquina. Esta máquina tiene muy buena fuerza, el disco ayuda para que el empaque del color sea muy 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 bueno, sea muy sólido. Y si ustedes de repente quieren hacer más sombreado 3RL, que es lo que a mí me gusta, les recomiendo más esta. Esa fue básicamente la razón por la que paré. Esta máquina tiene un beneficio, y es que arranca en un voltaje muy bajo. En un voltaje muy bajo empieza a trabajar súper bien. Durante todo este tatuaje yo la trabajé en alrededor de 7 o 7.5, porque necesitaba que se me notaran bastante los puntos. Y la máquina, al andar en voltajes muy bajos, permite que se noten bastante la textura de los puntos. Así que ustedes tomen su decisión. La máquina, al igual que la mayoría de las máquinas rotativas últimamente en el mercado, tienen un sistema de clic en el grip, que yo creo que ahí lo alcanzan a escuchar. Ese sistema de clic ayuda para que de repente usted deje la máquina configurada a su gusto y no le cambie la salida de aguja de la última sesión que usted tuvo, si lo que quiere es seguir en la siguiente sesión con la misma medida que estaba trabajando. Y ayuda también para que no varíe cuánto sale la aguja durante una sesión, porque es bastante estable. La máquina es súper fácil de limpiar, súper fácil de desarmar. Eso también me encantó. Aquí está el sistema de clic, es gracias a esos dos O-rings. La parte que se esteriliza es el grip. El cuerpo de la máquina, recuerden que simplemente lo limpian con Cavicide, no lo vayan a meter en el autoclave. Ese es el review del día de hoy, señores. Una máquina súper profesional a muy 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 buen precio. Si ustedes quieren saber cuánto vale, denle clic ahí abajo en la descripción de mis videos y averigúenlo por ustedes. Vale menos de la mitad de lo que vale un HGM Pen o cualquier otra máquina de las líderes del mercado, y nada, absolutamente nada que envidiarle, señores. Ese fue el review del día de hoy. Les ofrezco disculpas por mi voz ronca y por mi voz fatigada de catarro, de gripa. Pero lo importante es la información y que no paramos por nada del mundo. Señores, Dios los bendiga. Rujan, y nos vemos en el siguiente video. Rujan, señores. Bendiciones. Peace out.